Como siempre, agradezco eternamente a todas las personas que me estáis apoyando por Patreon. Tenéis los enlaces abajo en la cajita de descripción. Y Patreon básicamente es una plataforma donde puedes ayudar económicamente a tus creadores favoritos para que puedan seguir haciendo todo su contenido. Hay diferentes tarifas y todas tienen sus propios beneficios, pero en esa plataforma lo que estoy creando es contenido nuevo, post, las últimas noticias lo tenéis todo primero allí, la publicación de los vídeos, pero además también a la larga quiero crear nuevo contenido como por ejemplo podcast o compartiros por ahí los diseños que pueda crear para HackMe. Estas son algunas de las cosas que a la larga voy a ir publicando en esta plataforma, así que si os interesa, os recuerdo que tenéis abajo en la cajita de información los enlaces a esta nueva plataforma. Por último, me gustaría mencionar especialmente a Yoli Mondejar y a Bitácora Improbable por estar ahí en Patreon apoyándome desde el primer día. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar con el vídeo. Hola a todos. Buenos días. Hoy es lunes. He dormido como un bebito. Sonará a las 9 de la mañana. Y tengo una lavadora puesta. Acabo de poner el aspirador. Hoy tengo la mañana aquí en casa. A la tarde tengo trabajo y tal. Pero bueno, hoy estoy un poco nerviosa porque hoy viene el veterinario. Y tiene que poner vacunas, tenemos que hacer la revisión de todos los perros. Quiero que le mire las patas a Bella porque Bella lleva 2 o 3 días muy mal con las patas, de que se las ha mordido de tal manera que no quería levantarse del sofá, no quería bajar a pasear. De hecho, le ha abierto la terraza, ha hecho pipi, ha vuelto y se ha estirado dentro. Le tuvimos, bueno, los bañé a todos, le hice curas en las patas y estuvo pues toda una tarde con las patas, digamos así, sin pisar ni nada, porque, o sea, me dejaba todo el suelo lleno de sangre, brutal. Y esto fue un día que se quedó aquí sola y a pesar de que lleva la campana, ella pues hace así con la de esto y se lo come todo y es como mal, mal, mal. Y nada, también viene el veterinario porque hablaremos de Bruni, a ver cómo está y bueno, y qué vamos a hacer con él. Pero bueno, a pesar de esto, esta semana la verdad es que es una semana muy importante. También estoy muy nerviosa por esta semana por varias cosas que ya os contaré en otro vídeo, pero lunes y martes van a ser días bastante tranquilitos. Miércoles es cuando voy a empezar a ir un poco de culo con todo, pero bueno, mi intención ahora es cuando vuelva, ahora voy a sacarlos, acabo de desayunar y de eso, poner las cosas estas a limpiar y tal. Tengo que editar vídeos, quiero grabar y a ver lo que consigo hacer antes de que venga el veterinario, y después cuando se vaya el veterinario tengo que adelantar, bueno, tengo que llamar al gestor, tengo que hacer papeles. Tengo que hablar con otros que quieran hacer una colaboración conmigo. Bueno, tengo que mirar varias cosas, así que nada. Nos vamos a ir ya porque este señor está nervioso. ¿Qué tienes caca, Bruno? ¿Qué, Bruni? ¿Dónde vas? ¿Qué te da miedo el aspirador? ¿Qué viene? Hola, Maggie. ¿Qué, tú con tu pelota? Sí, ya tengo esto aquí porque duermen aquí. Ya sabes que viene el Francesc luego, ¿eh? Que sabes quién viene. Está, ya verás. ¿Qué ve, Bui, Magui? ¿Qué ve el vete? ¿Viene el Francesc? Que está, siempre que me llama por teléfono lo gruñe y tal. A ver qué tal se portan hoy. Esta es otra cosa que hace. Lo lame todo. El suelo, las mantas, a él. O sea, lo chupa todo el rato. ¿Qué? No te asustes, estoy aquí. Hola. Me fue un pipí, Bruno. Aparte que se ha quedado mucho más sordo de lo que estaba, porque es que ahora es exagerado. Las patitas. ¿Te duelen las patitas? Venga, va. Voy a peinarme un poco y ahora vamos. Bueno, he recogido la ropa tendida, he tendido una lavadora, he puesto otra lavadora, que esta es de mantas de perros. Y mientras estaba esperando para poderla atender y tal, me he puesto a organizar algunas cosas porque aquí en el comedor tengo este rincón, vale, que la silla es como que disimula un poco, pero en este rincón tengo todos los libros que quiero deshacerme de ellos, o venderlos, donarlos o lo que sea. Tengo un montón de láminas porque en esta pared quería hacer una gallery wall, que al final es que no acabo haciendo nunca, pero bueno, y tenía varios trastos por aquí encima, entre ellos toda mi colección de Funkos, porque cuando cambié las habitaciones los guardé porque estaban haciendo obras y tal. Entonces he hecho ahora esto de aquí, que ha sido ponerlos en las vitrinas repartidos. Me he quedado solo, he hecho limpieza, me he quedado solo los que más me gustan. Tenemos aquí a Batman, un mini Dumbledore, un mini Gandalf, tenemos al Witch King, tenemos a Legolas y Gimli. Me falta Aragorn en versión Montaraz, pero no lo encuentro nunca, así que ese es el que me falta, porque quiero tener el trío, porque me encantan. También me gustaría tener un Gandalf grande, porque solo tengo ese chiquitito, pero bueno, ya veremos. Este es Thor, de los que mueve la cabeza. Tenemos una She-Hulk, aquí tenemos a Groot con los cactusitos.
Y luego aquí tengo, bueno, esto de los perritos. Y tenemos a Sherlock y a Amy Winehouse. Aquí tenemos a mi lechuga, que ha crecido un montón. Ya la tengo que plantar, pero no tengo tierra. Tengo que pedirle tierra a mi padre. Y luego aquí he puesto... espera, esto está sin cerrar. Aquí está como en plan la sección Disney, donde tenemos a Zazú, que se ha caído para adelante. ¿Por qué te caes, Zazú? ¿Por qué te caes? Tenemos los Tsum Tsum estos, que son los peluchitos de Disney, que tengo el Mickey que me trajo Noé. Tengo al de los muñequitos de tren. Tengo a Mushu y al Grillo. Zazú, Mushu y Grillo otra vez, porque estos son de mis favoritos. La señora Potts con Chip. La campanilla en pequeñito. Y el Cookie Monster. Luego tengo por aquí lo que sería sección anime, manga. Tenemos a Gahil, tenemos a Luffy, tengo a Mini Zoro. Que de Zoro también quiero uno de estos, pero nunca encontré uno que me guste. Ay, que no veis con el reflejo. Tengo aquí a... Sailor Moon, Muni con Luna, tenemos a Naruto, tenemos a Kakashi, que de Kakashi también quiero uno de estos porque Kakashi es mi favorito de Naruto. Y luego aquí abajo tengo dos de estos que son de bricks que se montan, que es Kylo Ren y Wonder Woman. De hecho tengo Capitán América aún por montar, pero nunca me acuerdo de él, así que... Bueno, las he puesto así porque digo, mira, los Funko es una cosa que me gustan y así en la vitrina no cogen polvo porque si no es un rollo limpiarlos. Voy a tender esto, es lo último que me queda por tender, recoger un poco todo esto y la lavadora va a tardar media hora, así que voy a irme a mi habitación, acabar de ordenar, maquillarme y tal para grabar. Le he puesto esas mantitas ahí a Nuni porque, como habéis visto, tengo las cunas en la habitación porque duermen ahí conmigo, pero Bruno ya no sube al sofá. Entonces estas dos siempre están en el sofá, pero Bruno, como no sube, pues le he puesto estas mantitas para que se siente aquí, porque si no, no sabe dónde sentarse. Hola, gordas. ¿Qué pese? ¿Quién viene luego, Maggie? ¿Qué viene tu amigo? ¿Qué viene Francesc? ¿Qué viene al vete, Maggie? ¿Viene al vete, güey? ¿Sí? ¿Te va a pinchar? ¿Sí? ¿Te va a pinchar? Oye, ahora que digo esto, tengo que buscar las cartillas. Y vuelvo a tener hambre. Últimamente siempre me pasa esto, pero bueno. Ahora cuando acabe de tender la lavadora, me calentaré el café, porque hoy me he hecho café doble para poder tener doble tanda de café, en plan para desayunar y para luego. Voy ahora a parar el bicho este y a vaciarlo. Madre mía, qué pesado eres. Acabo de hacer la cama, voy a abrir aquí un poco, se está ventilando todo. Tengo las cositas por aquí en medio porque, bueno, me he comprado un ordenador. Tengo aquí un regalo que tengo que envolver para los cumples de la semana que viene, ¿no? De esta semana, este viernes hacemos cena con las chicas, con Nina, Raquel y Carlota, porque son nuestros cumples y vamos a celebrarlo todas juntas. Entonces tengo que envolver el regalo. Y nada, quiero organizar un poco la habitación en general, porque tengo muchas cosas por aquí encima de la mesa. Y aparte tengo que ponerme a trabajar. Pero no me quiero sentar a trabajar hasta que no tenga todo esto liquidado, porque si no me voy levantando y no, no. Así que voy a dejar esto recogido. Creo que voy a preparar el regalo ahora mientras no se termina la lavadora, si lo dejo ya todo hecho. Vamos. Hola otra vez, son las 3. Acabo de grabar 3 vídeos, por eso voy así. De hecho voy a guardar la camisa esta y me voy a poner el jersey que tenía puesto porque hace fresquito. Y voy a comer, voy a calentarme la comida y me voy a volver al escritorio y voy a intentar editar algo antes de tener que ir a coger el bus para ir a trabajar esta tarde. Nada, oh, que estaba ahora, que me estaba muriendo de hambre, de verdad. Y estoy teniendo un poco de problemas con el Final Cut, que ya es la segunda vez que lo he tenido que reinstalar en el ordenador. No sé qué le está pasando a mi iMac, pero bueno, estoy teniendo un poco de problema con el disco duro. Así que nada, voy a sacar la comida. Tengo un tupper de pollo rebozado del finde, porque pedimos comida a domicilio con Albert. Últimamente estamos muy vagos los findes y pedimos casi siempre, cosa que quiero cambiar porque es mucho gasto. Y tengo judías, así que me voy a montar aquí un plato combinado para calentarlo y ahora ir a comer al escritorio. Hola a todos otra vez. Es bastante tarde, son las 10. Ahora he llegado de trabajar, he sacado los perros, me he hecho algo rápido de cenar. Me acabo de poner el pijama, voy a desmaquillarme, lavarme la cara. Qué pelos de loca que llevo. Pero se me había olvidado dejar el vídeo subiendo antes, así que lo voy a subir ahora. ¡Tapí! Hoy estoy muerta, en serio, es que estoy en plan destrozada. Estaba en el trabajo y estaba en plan, ya no puedo con mi arma. Pero bueno, quería ponerme a editar un rato, porque mi hora de dormir ahora son las 11. Entonces, creo que voy a avanzar aunque sea un poco el vídeo. Que quiero dejaros listo para esta semana, porque mañana al final se me ha complicado porque tengo que ir a renovarme el pasaporte, ¿vale? Y yo soy una empanada de la vida y quería haber ido la semana pasada y al final, como se me complicó la semana, no fui, ¿vale? Pues resulta que hoy he buscado a ver si tenían hora donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo,
Y me daban hora para finales de marzo. Entonces digo, pues mal vamos, porque yo en marzo tengo que estar en Japón. Total que he tenido que reservar en una comisaría de otra ciudad, que no lo hice nunca, iba a ser como un poco de plan. Pero bueno, era la única hora que tenían para mañana. Y de esta semana, mañana es el último día que tengo más o menos libre por la mañana. Por eso, como mañana solo voy a tener tiempo de hacer cosas del trabajo por la mañana, quería dejaros algún vídeo editado para irme pues un poco más tranquila. Pero... voy a poner el vídeo a subir. Y mientras se sube me voy a hacer una infusión, porque... he comido muy rápido y mi tripi está un poco tonti, así que... y nada, se ha puesto la cale, porque desde que tengo el... a ver, por favor, ¿qué es esta roña moño que me ha salido aquí? Porque como sabéis, me pedí un termostato para navidades y estoy encantada, porque es como... oh, justo, o sea, llego a casa y está todo calentito porque se ha puesto la calefacción y me da mucho gustito. Ay, déjame. La cocina está un poco desastre hoy, pero es que en serio no tengo cuerpo para hacer nada. De hecho, me estoy cansando solo de tener la cámara. O sea, estoy en ese punto de... tengo mucho sueño. Me voy a hacer una manzanilla. Una manzanilla. ¡Oh! ¡Ay, que no os he contado! Quería grabar, pero se me ha pasado. Espera, es que si no, no me iréis con el ruido. Que ha venido el... que ha venido el veterinario, tengo buenas noticias, Bruno está mejor. Ay, menos mal, estaba súper preocupada por si tenía que decidir qué hacer con él, en plan, si plantearme sacrificarlo o qué, pero no, le hemos retocado un poco la medicación y está mejor, está comiendo más con el pienso este que tiene ahora, así que nada, qué bien, que aquí está. Bruno y Bella se irán a la guardia el mes que viene y Patri en principio se queda topín, también tenía que... ¿qué hacemos? Pero bueno, eso, hemos hecho la revisión. Maggie está estupenda. Bella está con un brote en las patas fatal. El resto de la piel lo tiene bien. Pero vamos a... tengo que comprarle una crema para hacerle curas y demás. Sí, y estoy haciendo otra tanda de cortisona. A ver si así mejora un poco. Y está pesada. Vaya, hola. Está pesada, ¿eh? Cuando el veterinario me ha llamado por teléfono, ya estaba gruñendo y ladrando. ¿Quién ha venido hoy, Maggie? ¿Qué ha venido el Francesc? ¿Qué ha venido el veterinario, gordas? Pues si os soborna a chuches, a más no poder, no os podéis quejar. Y nada, esta pues los hemos vacunado a todos. O sea, esta se ha portado súper bien, esta no se entera de nada. Este, no, tampoco se ha movido. Topín es la que se pone más nerviosa cuando la cogemos porque... el veterinario, no sé, o sea, en verdad yo creo que es un poco relación amor-odio, porque cuando viene, estaba aparcando aquí abajo en el vado de casa y estaba ya gruñéndole desde ahí, desde el balcón, porque sabía que era él. Oh, y además he puesto esta mañana lavadoras de perros, está todo lleno de mantas y toallas y... Dios. Un poco tarde, pero voy a publicar el vídeo de Patreon ahora y voy a ver si edito un poco más. Nens, no me la habitación, va, pasa. Vela, Bruno, fuera de la cuina. No me ha dormido, va. Venga, Maggie, vamos. Tráete la pelota si quieres. Esta es otra manta que tengo aquí colgada, en plan. Uno. Dos. Topo. Topi. Tres. Vámonos. Vamos a la cama, que hay que pasar. Y yo me acabo de quemar. Estoy hecha polvo. Vale, voy a... jolín, estoy patosa hoy. Vale, ya. Pues nada, eso, que hoy ha sido un día productivo al final. He hecho muchas cosas. Me ha cundido. Y luego en el vete y tal, buenas noticias. Bueno, poco a poco. Voy a desmaquillarme. Que más hoy estaba probando una base que, o sea, soy una balsa de aceite. Ay, nada, ya os grabaré cuando me acuerde. Mañana tengo un día bastante ajetreado, así que nada. Hablamos en el... Maggie está bebiendo agua. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Vuelvo aquí a recordaros que también estoy en Patreon y que si queréis apoyarme por allí, tenéis todos los enlaces abajo en la cajita de información. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!